Así, después de haber terminado la navegación que hemos mostrado en la parte 6 de este video y donde hemos visitado los glaciares Pegasini y Upsala, nos vamos vía terrestre para visitar al rey de los glaciares, el glaciar Perito Moreno. Y podemos ver algunas cifras que nos indican por qué este es el glaciar más famoso de todos. El glaciar Perito Moreno tiene un frente de avance de 5 kilómetros de ancho y la altura promedio de la pared de hielo es de 74 metros por arriba del lago argentino. La profundidad total del hielo medida es de 170 metros abajo del agua. Para graficarlo en forma sencilla, el glaciar es como un río de hielo que va descendiendo de la montaña. Por lo tanto, tiene un movimiento. Ese movimiento se ha medido y es en promedio de 2 metros por día. Es decir, que a lo largo del año se desplaza alrededor de unos 700 metros. Es decir, alrededor de 700 metros por año es lo que se va desplazando la masa de hielo que va cayendo hacia el lago argentino. Por ello es que a medida que va avanzando, el hielo se va resquebrajando y cuando uno hace la visita, escucha los estruendos de las caídas de distintos pedazos de la masa de hielo que cae al lago argentino. Y ese hielo que cae y flota son los témpanos que después se ven en las excursiones. Hay otro fenómeno muy importante. Acá en esta imagen estamos viendo cómo la masa de hielo se acerca a esa península hasta que toca tierra cuando va avanzando. Al tocar tierra, hace como una represa del brazo rico del lago argentino que se encuentra hacia la izquierda de esta imagen. Esa represa va aumentando una vez que el hielo toca la península. Va aumentando el nivel y aumentando el nivel y va carcomiendo el agua abajo hasta que forma una gran bóveda que es como un puente y que es una imagen famosa a nivel mundial porque esa bóveda por el derretimiento se va agrandando y agrandando hasta que se produce una ruptura y se desmorona todo ese puente de hielo, llamémosle así. Esto deja abierto nuevamente el paso del agua y el lago argentino queda comunicado nuevamente hasta que el proceso se repite a lo largo del tiempo. Esa represa llega a tener una diferencia de nivel con el cuerpo principal del lago argentino de alrededor de 30 metros, hasta que se derrumba toda la bóveda y todo el puente ese cae, generando un nuevo ciclo. Por eso son muy afortunados los turistas que justo se encuentran ahí cuando ocurre este hecho. El día 11, como ustedes vieron, fue muy intenso, por eso el día 12 de nuestro viaje lo tomamos con tranquilidad, nos quedamos en el Calafate y vamos a aprovechar para hacer la visita al Glaciarium, que es un museo de hielo donde se puede mostrar al turismo y también todos los estudios que se hacen sobre el tema de los glaciares, que es el principal atractivo turístico de esta zona. El Glaciarium se encuentra en las afueras del Calafate y hacia allí vamos a visitarlo. La muestra es muy interesante, ya que se puede acceder a toda la información que se dispone sobre tanto el nacimiento de los glaciares como su evolución y todos los estudios que se van haciendo. También está la parte cholula, ya que el museo tiene como atractivo turístico un bar de hielo donde todo está construido, todo el mobiliario, todo el ambiente está construido en hielo para visita de los turistas que van a visitar el museo. Y después de terminada la visita al museo, aprovechamos el hermoso día que nos tocó
totalmente soleado, para ir a pasear por el centro del Calafate, para visitar la ciudad, para hacer un poco de shopping también. Así se calman las ansiedades de algunos integrantes del grupo. Y bueno, aprovecharlo en general y poder terminar a la noche también con una cena de cordero patagónico, que es el plato tradicional del lugar y que no podemos irnos sin probarlo. Y arranca una nueva jornada de nuestro viaje, donde vamos a dejar después de 2 días el Calafate y tenemos que llegar hasta Punta Arenas, que es el objetivo de hoy, la ciudad más austral de Chile, sobre el estrecho de Magallanes. El trayecto de hoy es de solo 519 kilómetros, pero promete ser muy intenso, ya que tenemos que cruzar a Chile. La idea es hacerlo por el Paso Don Guillermo, también conocido como Cancha Carrera, que se encuentra ubicado al sur del Calafate y antes de llegar a Río Turbio, para de allí pasar por Puerto Natales, que es una pequeña población chilena, sobre uno de los fiordos que comunica con el Océano Pacífico, y para de allí seguir hasta Puerto Natales. Compartimos la ruta con un grupo de motoqueros que van a hacer nuestro mismo recorrido, que vienen de Estados Unidos y que nos trae un poco de nostalgia, ya que la moto es nuestra otra gran pasión para viajar y conocer. Cuando vamos a salir de la ruta 40 para doblar hacia la cordillera por el Paso Don Guillermo, se nos ofrece una hermosa vista, aunque muy muy lejos, de las Torres del Paine, un lugar turístico muy hermoso ubicado en Chile y que desde Puerto Natales se puede hacer una excursión para conocerlo, pero nos iba a llevar 2 o 3 días, así que decidimos en esta oportunidad obviarlo y así quizá generar un nuevo viaje hacia esta zona. El trámite aduanero del lado argentino fue bastante rápido, así que lo cruzamos y después tenemos unos 15 kilómetros de ripio hasta el puesto de carabineros chileno. El ripio en buen estado, así que se puede viajar tranquilamente y lo viajan todo tipo de vehículos. A partir de allí ya tenemos una buena ruta pavimentada que nos lleva hasta Puerto Natales. Puerto Natales tiene el atractivo turístico que es la puerta de entrada al Parque Natural de las Torres del Paine, así que por eso tiene mucha afluencia turística. Pero por otro lado es una ciudad muy simpática que tiene reminiscencia de viejas glorias, porque era un puerto muy 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 ocupado comercialmente en la explotación de ganado bovino, de explotación maderera, y por otro lado un puerto importante en el tráfico por el sur del Océano Pacífico. Así fue que hicimos un recorrido para conocer, una parada técnica para almorzar en la plaza principal y después seguir viaje, porque el objetivo del día, como ya lo dijimos, era la ciudad de Punta Arenas, que la vamos a ver vamos a ver en detalle en el próximo video. Así que nos vemos en la próxima. Gracias.